Hola, ¿qué tal amigos de UTV, el canal universitario de la cultura? Estamos en su programa de deportes, hoy con variada información del campo nacional e internacional, cómo les fue a nuestros equipos deportivos Puma, lo curioso, la selección que enfrentará a México ya tiene convocatoria, se cayó a Roma el Kioto, bueno, porque se quiso caer, indisciplina. Bueno, esto y más se lo tendremos a continuación. Antes de iniciar con el primer segmento, les invitamos a que nos sigan nuestras diferentes redes sociales que aparecen en pantalla a continuación. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como UTV-Televisión UNA. Vamos de inmediato con el segmento Pumas en Acción. La Federación Nacional de Tenis de Mesa, FENATEM, realizó su tercer ranking nacional individual con la participación de más de 100 atletas de todo el país, quienes participaron en las categorías Pequeños Campeones, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Categoría, en el cual algunas categorías se las agenció el equipo Pumas de la UNA y el UC Titic Camps Agency, quienes se proclamaron campeones absolutos nacionales y el club con más campeonatos en lo que va del año. Tenemos una alianza, ¿verdad?, que hemos creado siempre para el beneficio de los mismos atletas y bueno, quedamos campeones nacionales, obtuvimos 5 medallas de bronce, 2 de plata y 3 de oro. Entonces, de 6 categorías posibles, así que pues fue una buena competencia y pues muchas de esas medallas estudiantes de aquí de la universidad, del equipo Puma. Destacaron. Bueno, desde aquí de la universidad pues destacó Ricardo Gómez, llegando a la final de tercera categoría, también Susan Herrera, Edras López, por ahí Wilmer Ramos también, y bueno, su servidor también que pudo llegar a la final de primera categoría también. Y también en los Pumitas también destacaron. Sí, efectivamente, pues la idea siempre también la parte de los niños, por ahí pues la campeona centroamericana de Hops, Jimena Chávez, que es parte de esa alianza, obtuvo la medalla de oro en segunda categoría, con apenas 11 años. Ya que están en las instalaciones abiertas, ¿se retoma lo de la liga universitaria? Sí, efectivamente. Bueno, hoy ya continúa el entrenamiento también. También se ha entrenado en la vía olímpica, pero hoy continúa aquí en el salón del poli. Y bueno, ya esperando tener unos 2 o 3 rankings a finalizar de este periodo. Se buscan voleibolistas. El equipo de voleibol de Ciudad Universitaria está en la búsqueda de talento. Se van a realizar evaluaciones de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Esta convocatoria obedece a que varios de los integrantes del equipo Auriazul están por egresar. Otros ya laboran en escuelas y equipos de voleibol, lo cual está impidiendo realizar los entrenamientos normales y se desea iniciar un nuevo equipo, ya con el cambio generacional de jugadores incluido. Requisitos indispensables: altura, entusiasmo y ganas de sobresalir. Y si destacas, puedes optar a una beca deportiva. Para darle oportunidad a todo aquel estudiante Puma que quiera formar parte del equipo y representarnos a nivel nacional e internacional. Iniciamos con el nivel que tengan, siempre y cuando tengan el deseo, se les pide cierta estatura siempre y sobre todo que se sometan a las evaluaciones para ir diciéndoles si continúa o no continúa. ¿A qué se debe? Son varios factores, pero ¿a qué se debe que tengamos que volver a iniciar de cero? Recordemos que en la universidad nuestros estudiantes están aproximadamente 5 años, pero tenemos estudiantes que ya se van a graduar, que no van a estar por los próximos JUDUCA, entonces es un relevo generacional que se está dando en la actualidad. Esto se hace constante, pero ahorita más evidente, producto de que estuvimos 2 años parados por la pandemia, ahorita sí necesitamos nuevos atletas. Además del hecho de que muchos de ellos, como una buena noticia, que ya están trabajando. Así es, muchos son entrenadores de voleibol y están trabajando, tenemos que buscar un horario alterno para entrenarlo sin perder el horario que teníamos en la actualidad de 1 a 3. Y el próximo año pretendemos entrenar por la tarde de 6 a 8. Pero lo que queda del resto del año, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Correcto, de lo que resta del año es de 1 a 3 de la tarde. Hoy damos inicio con las evaluaciones para ver el nivel técnico sobre todo que tienen los atletas. La petición de los estudiantes de la Escuela Ciencias de la Cultura Física y Deportes, además de los talleres, tuvo eco y se han habilitado el campo y espacios para que se impartan las clases de fútbol. Tras soportar polvo en verano, lodo en invierno, además de lesiones tras el mal estado de las instalaciones antes y después de la pandemia, al fin se acordaron del deporte rey por excelencia en Honduras y en Ciudad Universitaria. Aunque aún falta mucho por hacer.
como departamento estamos satisfechos, ¿verdad? Muy contentos por la apertura, ¿verdad? Específicamente del estadio de atletismo para la práctica del fútbol, específicamente para nuestras clases de la asignatura de fútbol 1, 2, 3 y 4. Eso pues nos fortalece y nos da un mejor ambiente académico, porque las condiciones que se han estado recibiendo las clases pues son unas condiciones inhóspitas, que en el cual el lugar donde se desarrollaba pues no reúne las condiciones. Faltan pues readecuaciones todavía en el espacio del estadio de atletismo, que hacerse a la cancha, específicamente también ubicar porterías, la reubicación del lanzamiento de martillo que queda dentro de la cancha, pues se va a hacer. Creo que empezamos como los estadios de primer mundo, que se practique el atletismo, que se practique el fútbol a la vez, y eso pues creo que nos va a dar, ¿verdad?, un mejor realce a nuestra carrera, un mejor realce a nuestra universidad, el saber que tenemos un espacio académico que corresponde para una carrera, para lo que es la formación de nuestros futuros docentes y futuros entrenadores de la educación física. Pero se espera más, porque SEAPI a veces arranca, pero después no continúan las mejoras. Digo eso porque por lo que observé de que se cortó el pasto, pero quedó ahí, llovió y queda manchada la cancha. Sí, bueno, SEAPI ha hecho sus promesas a los estudiantes. Igual con la personal de mantenimiento, bueno, lo único que se ha hecho, llevamos ya una semana más o menos de que se empezaron los trabajos, lo único que se ha hecho es chapear, y es lo único que se ha hecho. Nosotros como docentes estuvimos el viernes pasado junto con los alumnos trabajando en la adecuación, jueves y viernes, en la adecuación del espacio del campo. Nosotros lo marcamos junto con los estudiantes y en colaboración con personal también de nuestra carrera, el personal administrativo de nuestra carrera, y eso pues acelerando, ¿verdad? Porque nuestra carrera pues no puede seguir con paros, no podemos seguir con tomas en nuestro palacio deportivo, ya que afecta a todo, ¿verdad? Pero principalmente afecta al alumno, porque es el que deja de aprender y el que deja de estar en la parte académica, en su enseñanza-aprendizaje. Y sí, bueno, la semana pasada se chapeó, sabemos que ha llovido, pero los alumnos lo que quieren son avances, el licenciado Daer, y ver los avances. Tenemos una promesa de la pista de calentamiento, en la cual fue la primera que se chapeó y que se iba a tirar una tierra para nivelar, ¿verdad?, para dejarlo en las mejores condiciones, y no se ha hecho. El equipo Puma de Ciudad Universitaria cayó ante Ubavalo. Aunque mostraron cierta mejoría, sigue la falta de gol, no hacen. Y cuando les llegan, hay que rezar para que no les anoten. Hay que seguir trabajando y hacer los cambios que correspondan con los nuevos integrantes. Todavía hay margen de mejora y ascender en la tabla de posiciones. Se perdió 2-1. Levantar cabeza primero y sacar adelante esto, porque aquí somos un equipo y no nos podemos rendir. Y a trabajar más fuerte es lo que toca. ¿Qué ha pasado? Creo que a la hora que llegamos al juego, pues como que nos olvida todo lo que trabajamos en la semana, como que no lo ponemos en práctica aquí y ya en la cancha no hemos perdido. Sí, ya la verdad que teníamos la sequía de que ni un gol, ya por lo menos hoy ya echamos uno, pero no era lo que queríamos era sacar los 3 puntos. Y tenemos que trabajar más en equipo, tenemos que llegar todos a entrenar. A veces el problema es que no llega todo el equipo a entrenar y eso afecta pues el día del partido. Pero lo hemos estado haciendo bien, últimamente hemos hecho un gran esfuerzo. Hay que mejorar ciertas cosas, el fútbol es así, pero hemos estado trabajando mejor cada día. Por lo menos ya se anotó el primer gol. Sí, gracias a Dios hoy ya salió el primer gol. Nos ha costado bastante, el equipo, hay jugadores que van llegando, van cambiando, pero yo tengo fe de que vamos a recuperarnos, la verdad. Todavía queda una vuelta y algunos partidos más de la primera, ¿se puede cambiar esta situación? Sí, claro. El próximo partido es un partido bastante accesible. Creo que si jugamos como hoy jugamos, le podemos ganar al equipo. Ya el de cierre es bien difícil, pero podemos recuperar puntos y esta liga así es, con poquitos puntos uno ya va subiendo. La Confederación Deportiva Autónoma de Honduras realizará el lanzamiento oficial de la Escuela Nacional de Entrenadores, que tendrá capacitaciones en San Pedro Sula, Roatán y esta ciudad capital. El lanzamiento se realizará este sábado 11 de noviembre en horas de la mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Condepa. Bien, ahora nos metemos con deporte nacional, ciclismo, fútbol, también la llegada de Sotomayor, la escuela de los entrenadores que se va a poner en marcha ya por parte de Condepa este fin de semana. Esto y más a continuación.
El equipo Atléticos de San Pedro Sula se ha coronado campeón del Mundial de Slow Pitch Masculino Abierto 2023. El torneo categoría bronce fue organizado por la International Slow Pitch ISPS, que encabeza Manuel Ferraro. El primer duelo de los sanpedranos fue contra Bad Boys, ganando los catrachos 17-14. Guatemala fue el segundo rival y se les venció 24. Cayeron 21-4 ante el Riot. En la final lograron ganar 13-12 con sensacional labor en el picheo de Fernando Buceda para ceñirse con la corona de este evento internacional de la pelota suave y lenta. La Federación Hondureña de Atletismo te invita a conocer al príncipe de las alturas, el cubano Javier Sotomayor, el aún poseedor del récord del mundo de salto de altura, quien se hará presente este sábado 11 de noviembre en las oficinas de la CONDEPA, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Terminó la Southern Central College Conference con nuestro compatriota Mauri Maldonado como número uno de la competencia. El pasado fin de semana fue la última carrera y Carlos Mauri Maldonado quedó segundo en la general de esta carrera, misma que bastó para obtener los puntos para ser el mejor de esta categoría en la general de la temporada ciclística universitaria. Al final quedó en el primer lugar de la conferencia en la categoría A. Su equipo quedó segundo en la conferencia, pero el catracho destacó. Fueron cuatro eventos que Maldonado ganó: la San Marcos, Texas, la MCU Cycling Mountain Race, la Baylor Cycling Shredder y el segundo lugar en la Texas A&M. Hay que recordar que Carlos Mauri viajó apenas en enero de este año a Estados Unidos de América a disputar estas competencias. El catracho se ha adaptado muy bien desde su llegada. Cambió el curso de su equipo universitario con sendos triunfos. Desde su arribo a tierras norteamericanas, se ha puesto como una de las revelaciones de Honduras en el ciclismo del 2023 al oriundo del Progreso Yoro. La Federación Hondureña de Fútbol realizará en la ciudad de Tela el cierre de actividades del año 2023. Las últimas fechas del torneo nacional FIC 100 se estará desarrollando el domingo 26 de noviembre, mientras que el cierre con la clausura y premiación de los diferentes eventos se realizará el 2 y 3 de diciembre con un torneo invitacional gratuito en las instalaciones del Indura Beach and Resort. Bien, y ahora vamos con el destacado de la semana. ¿Y quién más? Mauricio Dubón, que se convirtió en el guante de oro por su versatilidad, el utility, en la Liga Americana. Así que muy buena por el sanpedrano Mauricio Dubón, que es el destacado de la semana aquí en UTV Deportes. El sanpedrano Mauricio Dubón, beisbolista de los Astros de Houston, obtuvo por primera vez el guante de oro como jugador utilitario. Apareció en todas las posiciones del diamante, excepto como lanzador y receptor en este 2023, pasando la mayor parte del tiempo en la segunda base o en el jardín central. Fue un bateador ligeramente por debajo de la media, por lo que la mayor parte de su valor provino de la defensiva. A pesar de pasar casi la mitad de la temporada jugando en la intermedia, acumulando 616.2 innings, terminó con 5 carreras defensivas salvadas y 2 en outfield, 64 juegos como segunda base, 24 en el jardín central, 6 en el jardín izquierdo, 9 como campo corto y 2 como primera base. Logró 10 cuadrangulares y empujó 48 carreras. Además, impulsó 20 hits consecutivamente, rompiendo un récord durante la presente temporada recién terminada. Bien, ahora vamos con Fútbol H al día, Liga Nacional, ya hay convocatoria de la misma, pero se cae Rommel Kioto por actos de indisciplina. Pensaba que estaba con los entrenadores anteriores. A continuación el detalle. Continuando con la información deportiva, ya el señor Reinaldo Rueda Rivera dio la convocatoria para el partido o los partidos contra la Selección de México el 17 y 21 del presente mes. Los convocados son en la portería Edric Mengíbar, Marlon Licona, Enrique Facusé de Motagua, vaya, un segundo portero en la Selección de Honduras. Los defensores Denil Maldonado, Andy Nájar, Marcelo Santos, Luis Vega, Debron García, Julián Martínez, Maylor Núñez y Elison Rivas. Mediocampistas, Brian Acosta, David Flores, Alexander López, Josep Rosales, David Ruiz, Jorge Álvarez, Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez y Rigoberto Rivas. Los delanteros, Albert Ellis, Anthony Lozano, Luis Palma, Rommel Kioto, Brian Roches y Douglas Martínez. Requisitos, ser de los equipos de Tegucigalpa o de los que mandan la Federación de Fútbol, exceptuándose Bubba López y José Mario Pinto. La convocatoria de Rueda para los partidos contra México.
Vamos con Fútbol H al Día, jornada de la Liga Nacional en Choluteca, en el Estadio Emilio Williams, sábado 11 de noviembre a las 5 de la tarde, los Lobos de la UPN-FM contra el Olancho. Mientras tanto, a segunda hora en el Estadio Municipal Ceibeño a las 7 de la noche, el equipo Victoria enfrentará al Génesis. Para cerrar la jornada el día domingo en Tocoa, a las 3 de la tarde, Real Sociedad contra Motagua en el Francisco Martínez Duro. A las 5 de la tarde estará jugando el equipo Olimpia contra Maratón en el Estadio Nacional Chelatucles. Y cierra la jornada el domingo a las 7:15, Real España contra el Club Deportivo y Social Vida. Bien, ahora vamos con el segmento de Lo Curioso aquí en UTV Deportes. Él es Fabio, brasileño, portero. Defiende la valla del Fluminense con 43 años de edad y 26 de carrera. Es el tercer jugador con más partidos oficiales jugados en la historia del fútbol. Con más de 1.281 partidos, solo es superado por Peter Shilton y Paul Bostock. Fabio es titular del Flu, al que llegó después de 16 años defendiendo al Cruzeiro. Recientemente levantó la Copa Libertadores tras vencer 2-1 a Boca Juniors. Así, la institución levanta su primer título continental y Brasil y las 5 trofeos consecutivos para sus clubes. Pero el buen Fabio, además, se mete en la historia otra vez, superando a Ever Hugo Almeida, que lo hizo con Olimpia en 1990. Ahora es el campeón más viejo de la historia. A finales de 2013, Keisuke Honda decidió no renovar su contrato con el CSKA de Moscú y el principal interesado fue AC Milán. En octubre anunció que el japonés se uniría en enero de 2014. Originalmente fue llevado por Maximiliano Allegri y debutó bajo su mando en una derrota ante Sassuolo por 4-3. Fue el último encuentro que dirigió Allegri, pues fue despedido inmediatamente. Mauro Tassotti tomó el interinato mientras se encontraban al siguiente incauto que tomara el banquillo para un partido de Copa Victoria 3-1 ante Spezia y Honda obtuvo su primera titularidad allí. Cumplida la tarea, los rosoneros nombraron a Clarence Seedorf como entrenador hasta el final de la temporada. Jugando además con el recién nombrado director técnico, también Honda tiene la curiosa y rara marca de disputar sus primeros 3 partidos en un club para 3 entrenadores distintos. Con esto ponemos punto final a esta emisión. Hoy con las bases llenas. Roberto Arjanía, Luis Salgado, Marvin Merino, en la postproducción de Noel Molina, don Edgardo Avilés, Laura Noelia Díaz y este servidor de ustedes, Darío Ramírez. Los esperamos en una próxima ocasión. Pasen ustedes un feliz fin de semana.